Hoy se celebra la jornada de colecta, colecta establecida por la Conferencia Episcopal Española con carácter obligatorio en todas las parroquias y en todas las iglesias, y con ese dinero que se recolecta, pues se atienden a los proyectos que están en los países en vía de desarrollo. A nivel de toda España, 45 millones de euros se destinaron a proyectos agrícolas, sanitarios, educativos, sociales y fundamentalmente de promoción de la mujer en Centro y Sudamérica, en África y en Asia. 795 millones de personas pasan hambre. Y lo más dramático es que hay muchísimos niños que antes de llegar a los 5 años mueren, 3 millones de niños por causa de la desnutrición. El lema de este año es muy sencillo, es decir, el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. ¿Y comprometida en qué? Comprometida con una agricultura sostenible, comprometida sobre todo y fundamentalmente en lo que nos afecta más a los que vivimos aquí en países desarrollados, con evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Y es curioso que en el propio dibujo de la campaña figuran una serie de alimentos y de vegetales, pero le falta un tercio. ¿Y por qué? Porque un tercio de los alimentos a nivel mundial, alrededor de 1.300 millones de toneladas, se pierden y se desperdician a lo largo del año. Eso entronca con lo que el Papa, el Santo, San Juan Pablo II, decía, la paradoja de la abundancia. Es decir, hay comida para todos, pero no todos pueden comer. Por eso el mundo necesita más personas comprometidas, más personas que abran su corazón y más personas sensibilizadas ante este problema dramático. Todo comienza con la edad joven, los niños pues, de primaria, de secundaria, etc. Y eso además es un germen, y un germen que llega a sus padres y llega al resto de los familiares. Sevilla está contribuyendo con alrededor de 800 y pico mil euros. Hay más de 18 proyectos, y lo que nosotros solicitamos es que esté bien distribuido entre las diferentes necesidades y entre los distintos, digamos, países en vía de desarrollo. Eso lo hacemos desde aquí. No queremos diferenciar ni un continente versus otro continente. Fundamentalmente, hoy, y lo puedo decir, una parte un poquito más importante va a la India y sobre todo promoción de la mujer. Manos Unidas está trabajando. Años se organizan bocadillos solidarios, cenas solidarias, torneos benéficos, conciertos. Últimamente hemos tenido uno extraordinario organizado por Manos Unidas de la parroquia de San Vicente, y con todo eso, además de sensibilizar y concienciar, pues se obtienen recursos que son absolutamente necesarios para atender a estos proyectos que son humanitarios. Aunque yo sea presidente delegado de Manos Unidas en Sevilla, pues yo apelo a la generosidad de todos los andaluces. Apelo a su solidaridad, fraternidad, que siempre lo demuestran, que siempre lo demuestran, el pueblo andaluz es generoso, y que continúen no solamente con la dando su pequeño donativo en este día, que es el día, digamos, central, el día de Manos Unidas, sino a lo largo y a lo ancho de todo este año y de todos los años venideros.